Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, señores, aquí llegamos a su espacio en noticias. Como siempre, nosotros contentos de compartir con ustedes una jornada más de este espacio en noticias. Como siempre, muchas informaciones, muchas cosas que ustedes tienen que saber. Hoy, viernes, un viernes muy especial. Le dicen viernes negro, un día histórico en el que se ponen de moda las compras. Para muchos, este día es el día en el que arranca la festividad de Navidad. Sí, mucha gente comienza desde hoy con algunas compras que se hacen a celebrar las festividades navideñas, pero hay quienes dicen que ya los grandes especiales que se veían en el pasado no existen. Pero vámonos nosotros a informar, aunque hoy la audiencia internacional baja, motivado porque allá en Estados Unidos no trabajan la gente, la mayoría de la gente se acostó tardísimo anoche fiestando y hoy se levantan más tarde. Yo sé que más tarde están buscando de una vez este programa para ver cómo está la situación en el país. Pues le traigo noticia para usted que vive allá. Entérese de que ya se está conociendo el efecto que trae el famoso contrato que se ha renegociado con Aerodón. ¿Usted sabe quién es que va a pagar? Usted. Sí. El que usa el aeropuerto es el que va a pagar. Y no es para un día. Es que ya se aumentó la tarifa. Ya aumentaron la tarifa en los aeropuertos que maneja siglo XXI. Las tarifas fueron incrementadas por el acuerdo que hizo Aerodón con el gobierno. ¿Sí? Así como usted lo oye, se aumentaron las tarifas y ahora los pasajeros tendrán que pagar los pasajes más caros. Porque no es que ellos van a aumentar la tarifa para cobrar algo ahí. Es que van a aumentar las tarifas para incluir ese gasto o para incluir ese aumento en el precio del pasaje que usted tendrá que pagar sí o sí el aumento. Miren, el nuevo contrato del Poder Ejecutivo y la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, alias Aerodón, mantiene las exenciones fiscales establecidas durante el acuerdo original de concesión de los aeropuertos estatales de 1999. Y encarecerá el precio de los pasajes hacia y desde República Dominicana. Solo en tasas aeroportuarias, la concesión que se plantea renovar por 30 años adicionales ha reportado ingresos a la empresa por encima de los 670 millones de dólares en 10 años
de los 23 que lleva vigente. Además del compromiso de inversión de 830 millones de dólares en infraestructuras y de un adelanto por 775 millones de dólares, la renovación del acuerdo enviada al Congreso prevé que la concesionaria pague al Estado un porcentaje a partir del año 2030 de los ingresos brutos excedentes por las tarifas aeroportuarias y comerciales. Dicho ingreso compartido, como se identifica en el contrato revisado, iniciaría en el 2030 y hasta el 2034 va a ser equivalente a un 10%, pagadero siempre y cuando dichos ingresos brutos hayan superado las proyecciones de tráfico estimadas. Bastaría inflar el tráfico estimado, como hizo Aerodón cuando ganaron la licitación original, para disminuir o eliminar el ingreso compartido. El monto excedente sobre el cual se va a calcular el 10% pagadero al Estado Dominicano lo constituyen los montos de ingresos brutos reales percibidos que excedan el 10%, o sea, 110% de los ingresos brutos estimados. Así dice el acuerdo que esperan sea ratificado en el Congreso. Dicho porcentaje sube a un 20% a partir de 2035 y hasta la conclusión de la concesión fijada para el año 2060, marcando así una prórroga de 30 años, que a decir del abogado Luis Miguel Pereira es demasiado tiempo y debió implicar una licitación. Sobre las tasas que cobrará el Estado, el acuerdo las identifica como aeroportaria gubernamental, percibidas por los operadores aeroportuarios y entregadas al Departamento Aeroportuario por disposición del Decreto 172-01 del 31 de enero del 2021 y sus modificaciones. Pero a Aerodón se le dejan los ingresos con montos aumentados por las tasas aeroportuarias especializadas. La concesionaria recibirá de pleno derecho los ingresos que se deriven de la fijación, aplicación y cobro de las siguientes tasas aeroportuarias especializadas establecidas mediante el decreto 172-01 del 31 de enero del 2021. Detalla una tasa de $18.42 por cada pasajero de entrada o de salida en vuelos internacionales regulares y charters, que incluyen los derechos por servicio de seguridad auxiliar y los derechos por inversiones en equipos y sistemas de seguridad aeroportuario. Con el contrato vigente, Aerodón recibe un total de $15.30 por concepto de las tasas de tarifas aeroportuarias, más
$5 por concepto de infraestructura del aeropuerto de Samaná. También tendrá los derechos sobre servicio de manejo de equipaje a razón de $3 con 11 centavos por pasajero de entrada o de salida en vuelos internacionales regulares o charters. Seguirá recibiendo las tasas por libra transportada fijadas en 0.02 por libra de exportación y 0.06 por libra de importación, así como las tasas especializadas por pasajero que abarca el cargo de infraestructura aeroportuaria y por manejo de equipaje. Además del aumento, se establece un reajuste a partir del noviembre del 2024 de las referidas tasas basada en el índice de precio al consumidor más un 2.7% como proporción de la inflación del año 2022. Esas tasas son cobradas por las líneas aéreas que las incluyen en los boletos y pagados luego a Aerodom. El aumento se reflejará en todos los viajes por avión desde y hacia la República Dominicana, por lo que el país perderá competitividad en el Caribe. O sea, lo que me están diciendo con esta renegociación no es que van a bajar los vuelos como se ha exigido en República Dominicana, es que van a aumentar. Como el contrato original se establece que las tasas solo pueden ser modificadas por acuerdo de las partes y solo con causas justificadas, como lo sería la pérdida del equilibrio económico, esto significa que la rentabilidad del negocio de Aerodón está garantizado por el Estado de antemano. Los aeropuertos concesionarios hasta el 2060, lo que le están dejando a Aerodón son el Aeropuerto de las Américas, el Aeropuerto Joaquín Balaguer, el de Ligüero, el Gregorio Luperón de Puerto Plata, el Aeropuerto Juan Bosch, que está en el Catey de la provincia de Samaná, Arroyo Barril, que también está allá en Samaná, y María Montes de Barahona. Estas terminales, con excepción de Arroyo Barril, que no tiene data disponible, ha manejado a lo largo de la concesión desde el año 2000 un total de 49 millones. Ha manejado 49 millones 805.621 pasajeros de entrada y 50 millones 836.516 pasajeros de salida, según los datos que están compilados en el Banco Central. Ha aumentado la entrada de pasajeros en los últimos tiempos, eso quiere decir que también le va a aumentar la entrada de dinero a Aerodón. La sumatoria de las cantidades sube a 100.642.137 pasajeros que calculados en los $15 con 30 centavos de tasa suponen ingresos superiores a los 1.539 millones de dólares. Sin embargo, dadas las modificaciones que se dieron en los primeros años de vigencia del contrato sobre las tasas entre Aerodón y el Estado,
se puede considerar más acertado el cálculo de solo en los últimos 10 años. Desde 2013 hasta el 2022, Aerodón ha gestionado entrada y salida de 44.026.066 pasajeros, que multiplicados por los $15.30 de la tasa, equivale a ingresos de $673.6 millones en 10 años. Otros ingresos adicionales por áreas comerciales, parqueos, combustibles y cargos a las aerolíneas por uso de las facilidades engrosan las cuentas hasta una cifra desconocida públicamente, pero que es de mucho dinero que se han ganado estos señores. Como el contrato original, el nuevo acuerdo otorga exenciones para las inversiones realizadas por personas físicas o jurídicas en las concesionarias a título de accionista, bonista, prestamista, incluyendo instituciones bancarias aprobadas por la Junta Monetaria, en lo que se refiere a la percepción de intereses, dividendos o importación de estos capitales a su exportación y la de sus intereses y o dividendos. También libera a la concesionaria, o sea, Aerodón, de la aplicación de las retenciones de impuestos sobre la renta en ninguna de sus modalidades al momento de realizar pagos por dividendos y o intereses, comisiones financieras u honorarios a asesores técnicos y financieros relacionados con los nuevos financiamientos otorgados a favor de la concesionaria o con la terminación de los financiamientos existentes necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. Los aeropuertos privados no gozan de esos privilegios. O sea, que también, aparte de todo lo que se gana, no tienen que pagar un centavo de impuesto. Aerodón también estará exenta del pago de impuesto de importación y del ITEVIS a las importaciones. Es convenido entre las partes que los pagos realizados por concepto de intereses relacionados con los financiamientos actuales o futuros o cualquier refinanciamiento de la deuda actual será totalmente aceptados por la concedente, sus ministerios, direcciones u organismos similares como una deducción admitida a fines de impuestos sobre la renta a cargo de la concesionaria. La exención en equipos y materiales de construcción incluye a los contratistas y su contratista de la concesionaria, que gozarán además de un régimen de admisión temporal de 4 años, durante el cual podrán importar al país cualquier equipo o maquinaria sin el pago de ningún tipo de impuesto. Entre las obras nuevas que prevé construirse y que tendrá que hacer el Aerodón, se habla de una torre de control en el aeropuerto de las Américas con una inversión de $4 millones. En dicho aeropuerto también se deberá construir una nueva terminal de pasajeros con capacidad para 4 millones de pasajeros anuales y con inversión mínima proyectada de $250 millones. Esos trabajos deberán iniciar en junio de 2025 y finalizar en el 2028. Para el área existente se prevé invertir $16 millones en remodelación. El contrato contempla además una nueva torre de control en el aeropuerto Gregorio Luperón en Puerto Plata con una inversión máxima de $2 millones. El jurista Luis Miguel Pereira
abogado del paralizado proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro, cuestionó la renovación adelantada de la concesión que terminaba en 7 años y no contemplada en el contrato. En un programa radial, el conocido abogado reflexionó sobre el negocio detrás de los aeropuertos. Recordó que en el contrato original se contempla una serie de tasas que generan muchísimos ingresos, por lo que me hubiese gustado que se dijera cuánto han generado los aeropuertos concesionados en los años ya pasados. Sus clientes del aeropuerto que no pudo ser allí en Bávaro son los beneficiarios originales del contrato de concesión y que vendieron con 23 años de vigencia. Que digan cuánto han invertido en el AILA, en remodelarlo y remozarlo, dijo el abogado, luego de admitir que todavía desconoce los términos del actual contrato. Ahí está, señores. Lo que se planteó como algo muy lindo, algo muy bonito para los dominicanos, viene siendo un problema. Y un problema bien serio, porque ¿quiénes terminarán pagando esto? Los dominicanos, los que llegan y salen por los aeropuertos, terminarán pagando esta alta tarifa, pagando esta elevadísima tarifa que va a aplicar desde este mes de diciembre, la va a aplicar el señor Aerodón. Va a aplicar una tarifa súper elevada y va a hacer que el precio de los pasajes aéreos desde y hacia República Dominicana sean más caros. Esa es la realidad detrás del contrato a 30 años más que le ha dado el gobierno a Aerodón. O sea, que ya los dominicanos tendremos un aumento de los precios de los pasajes aéreos por esta tarifa que vendrá en lo adelante, fruto de esta renegociación que está haciendo el gobierno con Aerodón. ¿Qué negocio? El negocio que hacemos en este país y que terminamos pagándolo el pueblo.